Hola amigos, hoy quería contarles sobre el descubrimiento del Titán del Sur, uno de los mayores dinosaurios conocidos, el fósil de dinosaurio saurópodo más grande excavado en Australia, ha sido descubierto en el yacimiento de Eromanga, en Queensland, y se lo ha denominado Australotitan cooperensis. Se estima que el apodado como Titán del Sur alcanzó una altura de 5 a 6 metros y medio en la cadera y de 25 a 30 metros de largo, y se encuentra entre los 10 a 15 dinosaurios más grandes del mundo. El esqueleto fosilizado fue originalmente apodado Cooper, en honor a Cooper Creek, cuando fue descubierto por primera vez en 2007 por el Museo de Historia Natural de Eromanga. La publicación científica marca la culminación de 17 años de esfuerzo conjunto entre el Museo de Queensland y el Museo de Historia Natural de Eromanga, donde paleontólogos, preparadores de fósiles, geólogos e innumerables voluntarios cooperaron. Australotitan se suma a la creciente lista de especies de dinosaurios exclusivamente australianos descubiertas en el interior de Queensland, y muestran un área totalmente nueva para el descubrimiento de dinosaurios en Australia, dijo el paleontólogo Scott Hocknull, uno de los autores de la investigación. Para asegurarnos de que Australotitan era una especie diferente, necesitábamos comparar sus huesos con los huesos de otras especies de Queensland y de todo el mundo. Esta fue una tarea muy larga y laboriosa. Los huesos de los dinosaurios son enormes, pesados y frágiles, y se guardan en museos a cientos de miles de kilómetros de distancia, lo que dificulta mucho el estudio científico. Por primera vez, el equipo utilizó una nueva tecnología digital para escanear en 3D cada hueso de Australotitan y compararlos con los huesos de su pariente más cercano. Estos escaneos formarán parte de la colección digital del museo para ser utilizados por otros investigadores. Los escaneos 3D que creamos me permitieron llevar alrededor de miles de kilos de huesos de dinosaurio en una computadora portátil de 9 kilogramos. Mejor aún, ahora podemos compartir estos escaneos y conocimientos en línea con todo el mundo. El estudio encontró que Australotitan estaba estrechamente relacionado con otros tres saurópodos australianos que vivieron durante el periodo Cretácico entre 92 y 96 millones de años atrás. Descubrimos que Australotitan era el más grande de la familia, seguido por Wintonotitan, con grandes caderas y piernas largas, mientras que los dos saurópodos más pequeños, Diamantinosaurus y Savannahsaurus, eran más bajos en estatura y de complexión fuerte. Hocknull dijo que, junto con la descripción de Australotitan, el estudio también ha revelado una serie de nuevos descubrimientos en el área que esperan un estudio científico más completo. Durante los últimos 17 años, se han encontrado numerosos esqueletos de dinosaurios, incluido uno con una cola casi completa. El descubrimiento de una plataforma rocosa de casi 100 metros de largo representa un camino de saurópodos donde los dinosaurios caminaban pisoteando lodo y huesos en el suelo blando. Quiero contarles que hay más de 25 dinosaurios diferentes descriptos para Australia, y muchos de ellos tienen conexión con Gondwana, con este megacontinente que también compartíamos Sudamérica, África, Antártida y la India. Por ejemplo, Diamantinosauria, que es un clado de dinosaurios saurópodos, dentro del cual se encontraría el dinosaurio Diamantinosaurus y también Savannahsaurus, incluye a Sarmientosaurus. Este fue encontrado en la formación Bajo Barreal de Argentina, mientras que los dos anteriores en la formación Winston en Australia. Este clado sugiere que algunos titanosaurios se dispersaron entre Sudamérica y Australia vía la Antártida. Otro interesante dinosaurio es Australovenator, que significa cazador del sur. Es la única especie conocida del género extinto Australovenator, un dinosaurio terópodo que vivió a principios del periodo Cretácico Superior
hace unos 95 millones de años. Este dinosaurio llegaría a medir 2 metros de alto desde la cadera y 6 metros de largo, llegando a pesar 500 kilogramos. Era de constitución muy ligera y estaba adaptado para la velocidad, razón por la cual fue llamado el guepardo de su tiempo. Su boca estaba repleta de dientes muy afilados y tenía 3 garras agudas grandes en cada mano. A diferencia de los minúsculos brazos del Tyrannosaurus, los de Australovenator eran grandes y los empleaba en la caza. Estos animales fueron encontrados en la formación Winston, en Australia. En ella había un conjunto faunístico que incluía gasterópodos, insectos, un pez pulmonado, un cocodriliano, Isisfordia, pterosaurios y varios tipos de dinosaurios como el Wintonotitan o anquilosaurios aún no nombrados. Plantas conocidas de esta formación incluyen helechos, gingos, gimnospermas y angiospermas. Hace un par de años, un grupo de científicos identificó 150 huellas de unas 21 especies de dinosaurio en un área al noroeste de Australia. La variedad de las marcas no tenía precedentes en el mundo, según un científico australiano, Steve Salisbury, que dirigió el estudio sobre este hallazgo. Entre las huellas está la única prueba confirmada de un estegosaurio en Australia y también algunas de los dinosaurios más grandes jamás registrados. Algunas de las huellas de los saurópodos tienen 1,70 m de largo. Este descubrimiento es extremadamente importante porque supone el primer registro de dinosaurios no aviares en la mitad occidental del continente y es la única huella de la fauna de dinosaurios de Australia durante la primera mitad del Cretácico temprano. Las pisadas se encontraron en una zona rocosa que tiene entre 127 y 140 millones de años de antigüedad, situada en una región del estado de Australia Occidental que contiene miles de huellas de dinosaurios y que fue incluida en el Patrimonio Nacional de Australia en el año 2011. Las 150 impresiones identificadas son más antiguas que la mayoría de los fósiles de dinosaurios descubiertos en la parte oriental de Australia y se calcula que tienen una antigüedad entre 90 y 115 millones de años. Un pueblo aborigen que habita la región acudió a este paleontólogo y a su equipo para que investigaran los rastros después de que el gobierno hubiera seleccionado la zona para construir instalaciones de procesamiento de gas natural licuado. Estas huellas de dinosaurios aparecen en las canciones de este pueblo aborigen sobre un creador, Marala, también conocido como el hombre Emu, quien entregó a este pueblo sus leyes, según las leyendas del pueblo. De esta forma, esta región se salvó, se pudo preservar y fue nombrada Patrimonio Nacional de Australia. Bueno amigos, espero que les haya gustado enterarse un poco más sobre los dinosaurios de Australia. Espero que les haya gustado el tema y si fue así, los espero otro día. Cuídense mucho.